El Algeciras sigue buscando apoyo en la ciudad para hacer posible la salvación de la categoría. Los rojiblancos se entrenan con la mente puesta en vencer al Real Murcia y salir de la zona de descenso. Hoy el entrenador de la plantilla, David Gutiérrez Guti, ofrece los últimos detalles de cómo afrontan los rojiblancos el choque. Mientras tanto, la afición se va sumando a un partido que será emitido el domingo para toda Andalucía. El único resultado que esta semana no tenemos podemos tener en la cabeza es los tres puntos. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, pues tendremos que esperar que, que algunos de los rivales, que yo creo que es muy factible que alguno de los rivales pinche, pero todo pasa por ganar a nosotros. O sea, ahí ya no se puede tampoco poner ningún parche a nada y, y no se puede eh, estar buscando otras interpretaciones. El partido es para tres puntos y, y quien no lo quiera ver así, pues, pues no, no estará siendo justo con lo, que, con lo que está pasando. Por otra parte, Ricardo Alfonso Álvarez ya tiene el ok de su gestora para presentarse a las elecciones de las Algeciras. La asamblea de socios para aprobar el calendario electoral y debatir sobre la situación económica del club tendrá lugar el día 20 en el casino de Algeciras. La del empresario será, si no hay sorpresas, la única candidatura a la presidencia. Miembros de la gestora han explicado que el actual presidente ha expuesto su idea, que no es nueva, a sus compañeros y el grueso ha contestado que si sí ha decidido dar el paso, le acompañarán. No se prevé ninguna baja, aunque algún directivo ha dudado e incluso puede haber. ¿Alguna incorporación?